Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí en Tribuna Democrática, por supuesto a través de Telesur, canal regional de noticias. Hay notas diversas, hoy compartimos varios aspectos, mirando el tema político y por supuesto el quehacer de algunas gestiones que ya empiezan a contar el tiempo de retroceso. Políticamente hablando, bienvenidos a Tribuna Democrática aquí en Telesur, canal regional de noticias. Muy bien, vamos a rápidamente ingresar con el primer bloque del programa aquí en Tribuna Democrática. Está con nosotros, y ustedes ya observan en pantalla, al consejero regional Félix Cossi. Él justamente es uno de los consejeros que permanentemente están monitoreando varios aspectos en el ámbito y la gestión regional. Y cerrando la semana, justamente han tratado temas interesantes. Una sesión de consejo descentralizada que se desarrolló justamente el jueves, si no me equivoco, y donde hay temas interesantes que nos vuelve a retomar los aspectos de cómo se está dejando esta región. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está el consejero Félix Cossi? Muy buenas, señor periodista. Estamos a tus órdenes. Saludar a toda la radio y también la audiencia de televisión de Telesur. Gracias por la invitación. Sí, a propósito para conversar, porque cierran la semana con un tema interesante, con esa sesión descentralizada que llevaron adelante, pero usted empezó a soltar datos importantes. ¿Qué pasa con el tema educativo y sobre todo la infraestructura de colegios en el ámbito regional de Moquegua? Usted ha hecho una apreciación, sería bueno que comparta con nosotros esto. Bueno, mire, amigo periodista, es el día jueves hemos tenido una sesión de consejo descentralizada ordinaria en el puerto de Hilo. Y lógicamente aquí se ha tratado temas muy importantes, como es la aprobación del reglamento y funciones del ROP de la provincia General Sánchez Cerro, también el tema de declarar de interés nacional la digitalización de la pampa inalámbrica, ¿no? Y también se ha tratado puntos de agenda, como son los pedidos. Y también los informes que se debe dar, como siempre se da en toda sesión ordinaria. Y bueno, en esta sesión ordinaria me tocó a mí dar informe pues, sobre el trabajo que yo realizo cada 30 días dentro de lo que es mis funciones. Y en este mes, nosotros siempre estamos, quien le habla, siempre está monitoreando el tema de la carretera. Me gustaría por esa parte de repente para poder, que ese hoy día no lo hemos tocado porque es amplio, no quería porque he pedido información y no quería dar a conocer todavía porque... Claro. Quiere consolidar bien los datos. Claro, pero da la casualidad que pareciera que de repente dentro de lo que es el Consejo Regional habría pues, ¿no?, estas situaciones que no quiero decir, que las informaciones que a veces uno lo pide llega o nos entregan a destiempo. Será que la carretera de Moquegua, Omate, Arequipa no se está cumpliendo con los plazos. Y es más, el 28 de diciembre del año 2017 ya se debería terminar, prácticamente el contratista debería terminar con el encarpetado asfáltico, la carpeta asfáltica ya debería haber colocado en los 9 kilómetros que es del puente Otora hasta el sector de San Juan San June, ¿no? Antes del kilómetro 35. Pero sin embargo, nosotros viajando y yo viajando siempre para la provincia, veo de que está dentro de los 3 o 4 kilómetros que haya paralizado. ¿Quién debe estar observando, monitoreando? Esto, el gobierno regional está trabajándolo por administración directa, ya. Pero que la parte asfáltica, o sea, la carpeta asfáltica, esa la ha dado por contrata, que es aproximadamente 5 millones a una empresa, pues, X, que pareciera que goza de la buena pro, porque después del 28 de diciembre, que debería entregar ya él los 9 kilómetros, porque falta otros 9 kilómetros para llegar a San Juan San June, lo han hecho una ampliación por 60 días más. Y 60 días esto vencía en el mes de febrero. Sin embargo, otra vez han hecho una nueva ampliación. ¿Esto qué origina? Esto origina una pérdida al gobierno regional. Porque hay un imprimado que ya se ha trabajado por administración directa del gobierno regional, que eso se ha hecho mucho más antes también. Y esto pues origina horas hombre, economía, y también hoy el retraso que se tiene y hay el temor de que no se pueda culminar a San Juan San Juan en los 18 kilómetros. Pero no le interesa a la actual gestión regional de que yo se creo avance. Que dentro de ello la responsabilidad es netamente de la
de la Gerencia de Infraestructura. Por eso que el día de ayer, el día jueves, yo he pedido en sesión de consejo que se convoque al gerente de infraestructura para que dé informe. Porque si bien es cierto, a la primera y segunda ampliación de tiempo que se le ha dado a la empresa contratista, esta ya se debería aplicar la penalidad, ¿no? La carta de fianza se debería aplicar porque hay incumplimiento. Pero, consejero Félix, escuchaba, me parece que se ha vuelto costumbre que los funcionarios, los gerentes, no acudan a la sesión de consejo regional. Mire, yo también he sido muy enfático. Yo he sido muy enfático en cuanto a lo que es las sesiones de consejo. En los 3 años, el cuarto año, que es la recta final esta, ningún consejero ha hecho cumplir, consejero delegado ha hecho cumplir la asistencia de los gerentes del gobierno regional. Pareciera que cuando entran como consejero delegado, y eso lo digo, y hoy día lo he dicho, o sea, el día de ayer lo he dicho claramente a la consejera delegada, que pensamos que por ser del oficialismo, de repente tenía la buena predisposición y de asistir los gerentes o la persona que debería exponer ante el consejo, pero sin embargo pareciera que no tampoco. Y eso ha sucedido siempre en el periodo de los 3 años, ha sucedido, amigo periodista, y es por eso que ya creo que esto rebasa la paciencia. El señor de Planeamiento y Presupuesto no se presenta para poder explicar cuánto de presupuesto el presente año, cuánto tenemos obras por ejecutar, cuántos están por culminar y cuántos están por empezar, ¿no? Y solamente se están yendo pues en pequeñas obritas de mantenimiento, que eso no es función del gobierno regional. No se está trabajando en un ámbito de un impacto de un gobierno regional que se debería dar. Esto, las obras de mantenimiento, se lo concierne para los municipios. Claro. Entonces, eso es lo que está pasando. Y concernientemente a esto, el día 14, sábado, fin de semana, ha sido una visita inopinada en la provincia de Mariscal Nieto. He visitado el colegio Chenchen, que esto viene arrastrándose desde el año 2013 con un proyecto, con un presupuesto, un techo presupuestal de 10 millones aproximadamente. Pero hoy es mi segunda visita en el presente año y vemos de que este proyecto de este colegio, la culminación, está bordeando los 20 millones. Los 20 millones. Y aún no se termina. Según el plan de trabajo que he pedido yo a la señorita arquitecta, a la residente de ahora, me dice de que esto va a terminar, pues la primera parte del muro terminará en julio y la otra parte en septiembre. Estamos hablando siempre y cuando haya presupuesto. ¿De adicionales? Adicionales. Seguimos con los adicionales. Wow. ¿Y qué pasa en otros, digamos, otros colegios? En otros colegios igual. ¿En la región colegio, que ustedes tengan información? El colegio Quimsachata empezó en el año 2014. Yeah. Por agosto, julio del año 2014, este empezó con 2.900.000. Hoy está bordeando los 6 millones. Ah, sí. O sea, no hablemos más, solamente en dos colegios. Uno en la provincia General Sánchez Cerro y uno en Mariscal Nieto. Y no hablar más de aquí, de Francisco Bolognese, de Miramar. Y tampoco de Miguel Grau. Y ni qué decir de las otras obras, como es la carretera de la carretera al Algarrobal, de San Jerónimo al Algarrobal. Muchos han hablado de eso, de la carretera. ¿Qué información manejan ustedes? Mire, la carretera esta no es un presupuesto directamente del gobierno regional. Ya. Esto Provías le ha dado para que administre el gobierno regional, le ha asignado un monto para terminar esto. Sin embargo, no se está avanzando al plazo que se debería de avanzar. Uh-huh. Esto ya se debería haber terminado el año pasado. Pero por exposición del señor gerente, hoy, el día, hace una semana atrás que hemos tenido una sesión descentralizada, dio a conocer de que esta carretera pues se ha tenido que remover toda la carpeta, todo el agregado que se hace, la mezcla de la greda y todo ello, para poner el imprimado, se ha tenido que remover porque esto se ha deteriorado pues en el transcurso del tiempo, desde el periodo del anterior gobierno regional, en ese entonces, don Martín Vizcarra. O sea, ¿no? Todo apunta a que todavía en Hilo, esta carretera de Garrobal, no se la puede ver. No está tan seguro, pero no seguro. El gerente ha dado a conocer de que sí o sí, este año en septiembre también van a estar terminando. Ojalá, vamos a hacer el seguimiento. Estamos dentro de esta semana próxima, haremos una visita inopinada, porque quien le habla está a cargo de la Comisión de Infraestructura en el presente año, ¿no? Y para
una parte, permítame decir, el instituto en Samegua ha sido visitado por mí el día 27. Ya. Este también viene de la gestión anterior, también viene. Y en conclusión, hoy me acaba de llamar algunos trabajadores, me dicen de que siguen trabajando y van a trabajar todavía hasta las 8 de la noche. Más allá de la señora ingeniera residenta, yo creo que se está cometiendo unos abusos y hay gente que no trabaja, hay gente que parece que son gente del partido, que solamente pues no saben no hacer nada y simplemente están paseando, sacando fotos y todo ello. Eso me lo han contado los mismos trabajadores que en mi visita. ¿Se hace sobrepoblado el tema laboral en la región? Creo que la verdad, amigo periodista, para mí esto es, me llena de mucho coraje cuando hay mucha gente capacitada, experienciada, con toda la capacidad para poder hacer un trabajo, no se está haciendo. No, porque me cuentan que hay secretaria y secretaria, hay funcionarios de auxiliares. Bueno, creo que en una mesa hay dos secretarias para pasarse nomás. Bueno, son gente, creo que último año hay que sacarle, como dice, el jugo, ¿no?, al presupuesto. En otras palabras, vamos a ser más claros, ¿no? Hay que robarle a nuestro propio padre, a nuestra propia madre, ¿no? Ajá. Porque de alguna u otra manera no estamos dejando pues que hay un presupuesto que se le asigne de 1.800 o 2.000 o 3.000 soles, que son jugosos sueldos que se ganan también, que es solamente un escritorio de pasar de repente o revisar el expediente si está bien o mal, y a veces ni lo revisan, ¿no? Y esto... yo a la actualidad, o sea, lo que usted nos está indicando es que este año en la región se dan muchas cosas, muchas cosas que siguen dándose así en un tema. ¿Se van con carretilla o sin carretilla? Yo creo que ya no es carretilla esto, ¿no? No creo que ya no es carretilla, pero lo que sí podemos entender, amigo periodista, y la población debe entender, de que esto necesita un gobierno regional hacer toda una reingeniería en el tema administrativo, tema técnico, tema político, porque los técnicos hoy por hoy, y discúlpeme con todo respeto, y siempre les he dicho en la sesión, no tengo reparos en decirlo, porque ellos me conocen y saben, los ingenieros. Yo hablo con propiedad porque yo estoy en el lugar in situ, visito, cuestiono en el lugar in situ, no hablo solamente a los medios de comunicación, sino que yo estoy visitando. Pues yo he dicho que hay falta experiencia y falta capacidad técnica. Perfecto. Imagínese de 10 millones a 20 millones. ¿Qué podemos hacer con 10 millones si estos proyectos se pudieran terminar en el plazo presupuestado del expediente técnico? Vamos a volver luego a la pausa. Estamos con don Félix Cossi, consejero regional de Moquegua, compartiendo aquí en Tribuna Democrática. Volvemos rápidamente. Cable Club premiamos tu fidelidad, dándote los mejores beneficios para ti y toda tu familia. Ahora podrás disfrutar de grandes descuentos en nuestras empresas asociadas, estés donde estés. En Hilo, Las Lomas Sandwich, Cupcake 88, Peluquería Guapas, Fraps a lo Fresh, Mr. Chip, Restaurant Pollería, Mamá Vení, en Moquegua, Peluquería José Luis Moda y Estilo, Cafetería Dolci Fratelli, Diana Salazar, Fotografía Profesional, Navajas Barbershop, Benji Panca, Fotógrafo. Que tu negocio venda más, anuncia en Telesur. Te conviene. Tenemos la mayor sintonía en Hilo, Moquegua, Tacna, Mollendo, Camaná y todo el sur peruano. Tu publicidad la verán. Y muchos. Esa es la idea. Informes en Hilo, calle Aptao, 322, edificio Cable Club. Celular 953-616768, 958-526036. En Moquegua, calle Tarapacá, 665. Celular 953-616778. En Mollendo, calle Comercio 891, celular 959-066950. Invierte en publicidad, te conviene. Somos Telesur, coberturando todo el sur del Perú. No te pierdas la nueva programación. Pagar tus recibos, Cable Club, ahora es más fácil.
Acércate a un agente BCP o Caja Arequipa con tu código de abonado. Pregunta por Cable Club y listo. También puedes realizar pagos en línea a través del portal del BCP o su aplicación móvil ingresando a Pago de Servicios. Cable Club, mejores beneficios. Bien, muchas gracias. Estamos ingresando, segundo bloque del programa, Tribuna Democrática. Estamos con el consejero regional Félix Cossi y además también voy a aprovechar estos minutos en breves instantes porque don Félix Cossi es coordinador regional de APP, ¿no? Alianza por el Progreso. Esto, pero en breve le pregunto. Usted nos hablaba que se está tratando el tema de los adicionales, los tiempos, usted ha criticado a los técnicos. Pero entonces, estamos hablando que hay muchas falencias que han dejado, se ha dejado pasar. ¿Qué pasa con ese aparato de gestión que debe tener un gobierno regional? Yo creo que más allá de la voluntad política que puede haber, no hay esa capacidad y ese principio de autoridad. Porque todo, con todo respeto, todo siempre viene de la cabeza. Y la cabeza es la cabeza, aquel que ha sido elegido por el pueblo es el gobernador regional. Y él tiene que imponer pues las reglas de juego y los resultados que tiene que dar cada técnico, el trabajo que deben de realizar. Si no se está dando, yo creo que inmediatamente tiene que hacer la separación. Yo creo que en Moquegua sí hay gente capacitada, hay gente que está preparada para trabajar, para apostar por su región. Y hay muchas veces pues hay profesionales que han venido de otro sector y poco o nada les interesa de repente la región o ponerle un granito más de arena o ponerle un poquito más de ganas al asunto. Pero yo creo que eso está pasando, falta de voluntad, falta de capacidad y más que todo, falta pues un principio de autoridad, falta esa autoridad ejecutiva que debería haber, ¿no? ¿Qué le parece? Salió hace unos días titulares en los medios escritos de ámbito regional. Emilio Uribe pretende candidatear al gobierno regional. Bueno, todos están en su libre derecho de postular y de poder tomar esa decisión. ¿Es vicepresidente regional? Sí, pues, pero habría que preguntarle, con todo respeto, yo le respeto bastante al profesor Uribe, creo que es la única persona del Ejecutivo que ha estado visitando en los actos protocolares en la provincia de Sánchez Cerro, en la provincia de Mariscal Nieto, en Hilo. Siempre ha estado ahí, creo que el acto representativo del gobierno regional. Pero para usted no ha sido mucha casualidad eso de la representación y ahora que pretende postular. Bueno, de repente ha sido la voluntad o de repente ya tenía esta visión política, pero al final yo creo que la población ya tiene que evaluar. La población tiene que evaluar el candidato. Yo creo que estamos ya, no nos dejemos sorprender, yo diría a mis hermanos, acá hay muchos sancheserrinos, he tenido la oportunidad de encontrarme un día. Ya no nos dejemos, pues, como dice aquel que pinta más o aquel que sale, que tiene más propaganda, que es el mejor candidato, ¿no? Acá tenemos que evaluarlo por la calidad de persona y por la trayectoria que debe tener como persona para poder. Alguien dijo, menos floro, más trabajo. Así es, ¿no? Eso es lo que más interesa, ¿no? Es un tema interesante. Don Félix Cossi, quiero aprovecharlo porque usted, además, como lo he citado, don Félix Cossi es el coordinador regional de Alianza para el Progreso. El tema político de este partido que usted representa, ¿cómo está? ¿Cómo está caminando? Ya estamos en mayo. ¿Cuál es la situación sí, política? Sí, pues, permíteme antes hacer un paréntesis. Quiero saludar desde este medio televisivo. Yo sé que se escucha y se ve hasta por el internet y por el Face, se ve decirle a los hermanos de Sánchez Cerro que el día de ayer, jueves, se ha aprobado pues el ROP, ¿no? Este importante instrumento de gestión para la provincia, para la sugerencia regional de Sánchez Cerro. ¿Qué le va a permitir eso al ROP, Sánchez Cerro? ¿Qué le va a permitir al ROP? Mira, es muy triste si tú te imaginas, amigo periodista, de que si hay un 12% para Hilo, escasamente hay un 12% que se le asigna del presupuesto general del gobierno regional. Esto es poco para una provincia
que es la más grande de la región de Moquegua, ¿no? Son 12 distritos, creo que. Pero a Moquegua, a Sánchez Cerro, que es una provincia totalmente que necesita del empuje, de la inclusión, de la integración a la capital y a la provincia, por consiguiente, de Hilo, no tiene ni siquiera el 1%. No tiene el 1%, imagínate que le están dando 400.000, 800.000 soles. ¿La subregión qué hace ahí, el gerente de región? Yo creo que solamente es una oficina de empleo. Ya. Vamos a hacerlo claro, porque tú sabes que yo siempre... Es una oficina de empleo, lo he criticado y he cuestionado desde el año 2015. Yo he cuestionado... ¿No se va a molestar don Ricardo Fontes? No, al contrario, hoy día el día jueves lo he felicitado, le he dicho, yo saludo... Porque yo he cuestionado al gerente Víctor Mamani, que es de Sánchez Cerro, es de Chojata, al señor Willy Porras, profesor omateño, y también quiero saludar desde acá también al profesor René, que él ha estado pues una gestión transitoria, ¿no? Entonces quiero saludarlo porque esto le va a permitir a Sánchez Cerro poder captar y exigir pues, su presupuesto como unidad ejecutora. Como unidad ejecutora, porque en la actualidad no es una unidad ejecutora. Con 400.000 soles no puedes hacer nada, solamente mantener y poder atender algunas emergencias así directamente, ¿no? Entonces, yo creo que para Sánchez Cerro hoy es un día muy importante, estoy muy contento. Yo creo que sí es posible, amigo periodista, cuando uno es persistente en algo, sí es posible. Nosotros ya tenemos... Sánchez Cerro, de los 11 distritos, incluyendo la capital, la mayor parte son más de 96 comunidades campesinas. Uh-huh. Y dentro de ello, lo que quiere Sánchez Cerro es pues, todo su valor agregado trasladar al mercado. ¿Pero a dónde lo trasladan? Lo trasladan a Arequipa. Uh-huh. Y no nos pueden de eso criticar porque no estamos tendiendo las vías de comunicación como son carretera. Debemos habilitar la carretera de Quimistaquillas, Matalaque, Ubinas y consecuentemente la carretera de Guarina, Torata, que integraría a toda la provincia y poder traer pues a los hermanos de aquí, de la provincia de Hilo, traerles pues productos ecológicos sanos y muy nutritivos, ¿no? Eso, yo quiero saludar a todos los hermanos de Sánchez Cerro porque es un paso muy importante. Claro, y ampliaría además el mercado, ¿no? Para que puedan acceder más entre ida y vuelta. No quiero dejar de lado, don Félix. Bueno, el tema político. ¿Y a cuándo? El tema político. Oficialmente dicen que estos son. Sí, y ya está todo conformado aquí en Hilo, no tenemos ningún conveniente, ya está todo. Ajá. Cuando dice ya está conformado, ¿a qué se refiere? Tenemos ya candidato a la alcaldía provincial, a los dos distritos, ya está en las conformaciones, está pues ahora en evaluación el tema de los concejales a la provincia, a los distritos. ¿Quién está para la provincial? ¿Quién está por ahí? Coméntenos. Bueno, son compromisos que nosotros hemos asumido y usted sabe, le voy a pedir... encasillamente, ¿qué puedo decir? Como coordinador regional no puedo darlo, ¿no? O sea, ese ha sido el compromiso mío con ellos y la exigencia también, porque nosotros no queremos empezar de una manera así, cada quien por su lado, sino vamos a empezar dando a conocer a la población de que somos un partido muy organizado, muy estructurado y más que todo muy democrático. Y creo que, y orgánico, por supuesto, es el planteamiento. Ya tenemos el candidato. Voy a estar acá, vamos a estar la próxima semana acá visitando para dar a conocer ya los candidatos. En la quincena los van a presentar, digamos. Sí, y lo vamos a presentar de esta manera, ¿no? La vamos a presentar en Moquegua y la vamos a presentar acá en Hilo. Y a partir de ese día, amigo periodista, amigo Fede, a partir de ese día sí nosotros vamos a pisar fuerte el acelerador para poder hacer nuestra campaña por parte de Alianza para el Progreso. Uh-huh. En la actualidad nos hemos mantenido al margen, estamos trabajando, estamos evaluando. Y el día lunes 30 hemos tenido una reunión en Lima con el presidente y las últimas coordinaciones que se ha dado. Esto ya no vamos a tener hasta fines de junio, hasta el 29 de junio posiblemente. Ya no vamos a tener reunión porque ahora ya estamos entrando en etapa de elecciones internas. Después de las elecciones internas ya vamos a poder dar a conocer todos nuestros precandidatos, tanto distritales como provinciales, no solamente de Hilo, Mariscal Nieto y Sánchez Cerro también vamos a ver. Ah, entonces Alianza Pro Progreso participa en las tres provincias. En las tres provincias participa con candidatos a la provincia, candidato a los distritos y candidato al gobierno regional. ¿Es difícil conseguir candidatos? Sí.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado en esta campaña? ¿Qué está pasando? Mire, en la provincia de Sánchez Cerro, dos candidatos, por la exigencia del partido, que según los estatutos, ellos exigen una cuota y exigen también, hay una norma que dice claramente que aún algunos candidatos que estarían con un proceso, o como dice la ley, ¿no? Uh-huh. O que hayan tenido un proceso sancionatorio, en primera y segunda instancia no pueden postular. Entonces ya definitivamente tenemos que hacer la separación de ellos. O en todo caso, hay algunos candidatos que ellos mismos se han retirado porque no están de acorde o no les gusta esta disciplina dentro del partido. Ellos quieren lo mejor hacer, ¿no? Mandar su candidatura, salir por cualquier medio y decir yo soy, ¿no? Yo creo que eso ha pasado acá en Hilo también, ¿no? Sí, hay candidatos que han lanzado en primera página y por todos los medios de comunicación, pero a la actualidad todavía no lo vemos como candidato, creo, ¿no? Entonces, nosotros no queremos pasar por eso. Queremos hacer algo estructural. Y ha sido difícil, le digo, porque hemos tenido que formar de cero. Y usted sabe que anterior Alianza por el Progreso ha tenido acá participación. Claro. Pero hoy el coordinador, con todo respeto al ingeniero Johan, él ha formado su nuevo movimiento y está yendo también al gobierno regional. Entonces yo creo que en esa parte ha jalado todos sus seguidores. Y como dice el dicho, a veces la gente ya no sigue al partido, sino sigue a la persona, ¿no? Entonces, sí ha sido difícil, pero no imposible, ya hemos conformado. Yo creo que es un buen cuadro de personas que van a dar mucho acá en la provincia de Hilo y van a trabajar por esta provincia que tanto lo necesita, ¿no? Como el día de ayer se aprobó el acuerdo para solicitar al gobierno nacional que se declare de interés regional, pues la creación del distrito de Chiribaya, ¿no? Entonces yo creo que ahí van a tener que jugar un papel importante. Sí, pues hay varios temas que hay que manejarlos de manera muy técnica. Don Félix Cosi Condori, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tribuna Democrática, brevemente en la parte final. Bueno, quisiera agradecer a toda nuestra región de Moquegua y particularmente a la provincia de Hilo, que quien le habla, vamos a seguir trabajando hasta el 31 de diciembre. Y Dios mediante también nosotros quien le habla va a participar en estas contiendas electorales, no lo voy a decir en qué ámbito o para qué cargo, pero vamos a participar y eso es lo más importante para nosotros, invitar a todos los seguidores, militantes o también puede ser las personas que quieran integrarse a Alianza para el Progreso. Una invitación, nuestro local está en la calle Lima 748 en Moquegua y aquí ya estamos por aperturar también en la calle Cepita, vamos a aperturar también nuestro local. Muchísimas gracias. Perfecto. Y un saludo a toda la provincia de Hilo. Muy amable, muy bien. Entonces, hay sorpresas con APP más adelante. Tras la pausa, tenemos mucho más aquí en Tribuna Democrática. Pausa. Llegó a Moquegua, lo que tanto esperabas. Navega ahora a mayor velocidad y estabilidad con nuestro internet ilimitado al mejor precio. Contrata el paquete Duo y disfruta hoy navegando con la mayor velocidad que solo te ofrece nuestro internet ilimitado. Cable Club, somos como tú. En Cable Club premiamos tu fidelidad, dándote los mejores beneficios para ti y toda tu familia. Ahora podrás disfrutar de grandes descuentos en nuestras empresas asociadas, estés donde estés, en Hilo. Las Lomas Sandwich, Cupcake 88, Peluquería Guapas, Fraps a lo Fresh, Mr. Chip, Restaurant Pollería, Mamá Vení, en Moquegua, Peluquería José Luis Moda y Estilo, Cafetería Dolci Fratelli, Diana Salazar, Fotografía Profesional, Navajas Barbershop, Benji Panca, Fotógrafo, en Tacna, Fotorretro, Centro Médico Meditacna, Marina Spa,
Leticia Leva, fotografía. Solicita tu cuponera en nuestras oficinas y empieza a disfrutar los mejores beneficios que traemos para ti. Cable Club, somos como tú. Amigos, estamos ingresando a este nuevo bloque, prácticamente ya el segundo, a la segunda parte del programa aquí en Tribuna Democrática. Y nos encontramos justamente con el ingeniero Carlos Menos Nalbarte. Hemos señalado, vamos a hablar de políticas, y cuando hablamos de políticas, varios marcos. Implica la política de comercio, la política económica, y eso es lo que debemos estar esperanzados, con lo que es un nuevo gobierno nacional, en el caso del ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. La última reunión con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, con don Evo Morales, y las secuencias que nos ha dejado de perspectivas. Justamente, el ingeniero Carlos Melo estuvo participando, representando tanto a Codelpi como a otras instituciones en esta cita. Conversamos con él. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido a Tribuna Democrática. Sí, buenos días. Nosotros acá estamos trabajando como Codelpi en todo este tipo de temas, dado que en esta última reunión en Desagüero ya se ha planteado una política de integración energética, principalmente. No se ha hablado mucho de este tema, pero es muy importante. El presidente Evo Morales ya ha tocado dos veces este tema, en dos reuniones, una en Lima, en la reunión que han tenido los presidentes de América, en la reunión que se ha llevado a cabo en este mes, a comienzo de este mes, y ahí ya planteó en esa reunión utilizar el puerto de Hilo para la importación de gas hacia otros continentes de parte de Bolivia, ¿no? Lo importante, porque el presidente, es que el precedente de esta reunión era tratar los temas del tema fronterizo, desaguadero, pero nuevamente el propio titular de Bolivia ha puesto ello, y que ha hablado incluso de que existe una empresa rusa interesada para el tema de exportación de gas. ¿Cómo debemos estar enfocados en este plano, ingeniero? Mira, nosotros no tenemos que perder ni una de las oportunidades. No solamente se habló de esa integración energética y con la importación del gas boliviano por Hilo, sino que también se tocó nuevamente los temas del corredor ferroviario y bioceánico central. Exacto. Tal es así que se ha fijado una reunión de los integrantes de la comisión técnica del corredor ferroviario para el 31 de mayo y 1 de junio aquí en Hilo, ¿no? Sí. Esta reunión es la que se iba a llevar a cabo en el mes de diciembre, que se acordó en el mes de septiembre del 2017 en Cochabamba, con la asistencia del vicepresidente Pedro Martín Vizcarra, que estaba en esa época ocupando ese puesto. Entonces, esta se ha venido postergando desde diciembre hasta esta fecha. Tal es así que ya se han puesto de acuerdo los mandatarios y esta reunión se va a realizar ahora en el 31 de mayo y el 1 de junio, ¿no? Van a asistir pues los integrantes de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia y Perú, ¿no? Muy aparte también integrantes de Suiza y Alemania, que son los que están viendo la parte logística, administrativa y de costos de este gran proyecto, ¿no? Entonces, se ha tocado también el tema de la modernización del puerto de Hilo, ¿no? Ya en forma directa. Entonces, todos esos temas se van a ver acá en esta reunión que va a haber el 31 y 1 de junio, y esperamos pues que nuestras autoridades estén a la altura también, si bien la poca participación que tienen, para que vean la voluntad del pueblo de acá del sur del Perú en todos estos proyectos que se van a dar, ¿no? Se pone sobre tapete lo de la importación del gas nuevamente. Tú sabes que hace bastantes años, algo de 10 años atrás, se estuvo trabajando al respecto con el alcalde Pocho Mendoza sobre este tema. Se planteó desde esa fecha, se durmió esta posibilidad y ahora nuevamente está despertando, ¿no? Debemos aprovecharla, como te vuelvo a repetir. Hay buena predisposición de parte también del gobierno peruano y esperamos pues que no se desaproveche esta oportunidad, ¿no? Están dadas las condiciones, Bolivia ahora tiene dinero también. Perú también está en buenas condiciones como para hacer ese tipo de negocio, ¿no? Con la participación del empresario privado también, ¿no? Me iba a ese tema, ingeniero Carlos Melo, porque estamos hablando de un tema que ya no es tan lejano en propuestas y perspectivas o ideas, sino que se está encaminando
en el aspecto de lo que señala Bolivia, y ahora aprovechando que ingeniero Martín Vizcarra también tiene conocimiento de estos temas. Pero, ¿cómo incluimos el bloque político? ¿Qué bien sería que nuestros parlamentarios del bloque sur empiecen a estos temas a debatirlos, a ponerlos y acelerarlos? ¿Qué hacer ahí? Mira, nosotros hemos tenido reuniones con los comités impulsores de Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua. Uh-huh. Más de ellos también han participado. Y en eso se han tratado estos temas y se ha explicado muy bien de que las decisiones que vienen con un estudio técnico económico que ha costado varios millones en definir la parte, en este caso tomamos como referencia el corredor ferroviario y oceánico central y la decisión que se tome para llegar a las costas del Pacífico. Entonces, las decisiones que técnicas y económicas se deben acatar en mutis, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no se debe estar reclamando ni presionando políticamente para que esta se desenvuelva rápidamente, dado de que estamos en otros tiempos y no debemos perder las oportunidades, ¿no? En este caso, se ha tomado la decisión, digamos, de que el corredor ferroviario llegue a Hilo, a las costas de Hilo. Así es. Ahí, ahora último, el día de ayer, creo que la gobernadora de Arequipa, Yamile, está haciendo una propuesta de utilizar Matarani también, un desvío por ahí, pero en este caso hay que definir claramente que la propuesta del Estado peruano está definida por un estudio técnico y económico. Exacto. Se han marcado además dos estudios, la parte de Bolivia, ¿no? con estudios internacionales, y el Perú, que se comprometió a culminar eso. Y otra cosa, el puerto de Matarani está ahorita administrado o está a cargo de un empresariado privado. Exacto. El Estado peruano no puede estar trabajando para favorecer al empresariado privado, ¿no? Entonces, políticamente, ese tipo de presiones. Y en la coyuntura que tiene Bolivia con el empresariado del vecino país es peor, ¿no? Claro, no peor todavía, ¿no? Entonces, nosotros debemos trabajar de la mano con la parte política. Nuestros políticos, tanto congresistas como presidente regional y la autoridad local, el alcalde, deben impulsar este tipo y apoyar este tipo de propuestas, que se note buscar ventana a nivel nacional, no solamente local. Uh-huh. Ventana a nivel macroregional y también nacional, para que estas propuestas digamos sean asimiladas por el pueblo peruano, y también hay una presión ya de parte de todas las autoridades en estos proyectos de gran envergadura que van a favorecer no solamente a la Macrosur, sino a todo nuestro país, y no solamente a nuestro país, sino a toda Sudamérica, ¿no? Porque estos son proyectos integradores en Latinoamérica. Se está abriendo una puerta de entrada acá en el Pacífico, en Hilo, y la puerta de entrada en el Atlántico, en el puerto de Santos. Claro. Y va a estar unido por un ferrocarril que, en comparación del ferrocarril que tiene Estados Unidos, que ha sido construido en 1780, creo, son más de 100 años de diferencia, que ellos han unido el Atlántico con el Pacífico, con lo que Sudamérica está haciendo ahorita con esta propuesta que ya viene de hace muchos años y que recién nosotros la estamos plasmando, ¿no? Esto nos va a dar una fuerza integradora, un movimiento económico, y relaciones comerciales, culturales y sociales, ¿no? Entonces no debemos desaprovecharlo. Esas opiniones del clásico peruano pesimista, que más piensa en el fracaso que en comenzar a trabajar para evolucionar, ya deben dejarse de lado, ¿no? El pesimismo peruano debe quedar de lado. Nosotros debemos trabajar en todas estas nuevas propuestas que hay, y en eso estamos nosotros, ¿no? A propósito del tema que señalaba el ingeniero Carlos Melo, y sobre esta perspectiva, porque hay avances técnicos, ¿no? Más allá de todo lo que ha significado el tema del pesimismo, que sí en un momento se da, pero ya se avanza. Luego de la visita en Desaguadero del presidente Evo Morales y el presidente Martín Vizcarra, salió el Luis Alberto Sánchez. ¿Quién es Luis Alberto Sánchez? Justamente el ministro de Hidrocarburos de Bolivia. Y él ha señalado lo siguiente, que se perfila ya los estudios de hidrocarburos y ha revelado que la rusa Gazprom tiene interés de exportar gas por el puerto de Hilo. ¿Ah? Dice que se tiene proyectado un ducto que es Incahuasi, Cochabamba, La Paz, y de La Paz estamos muy cerca con un ducto de grandes proporciones, dice, para la exportación de Hilo. Hay que hacer una planta de licuefacción, hay que ver los barcos, empresas como Gazprom,
La Rusa ha llamado y tiene interés de participar en este tipo de proyectos que son seguros, cita el ministro de Hidrocarburos de Bolivia. Eso nos da un marco interesante, Carlos. Sí, mira, todas estas posibilidades están apoyadas por también el último acuerdo que ha habido entre los presidentes para reunirse en Lima en la segunda o tercera semana del mes de mayo. Ah, continúa, pues claro. Sí, claro. Para ver justamente este tema de la importación del gas por hilo, ¿no? Entonces, esto está avanzando a pasos agigantados, hay predisposición política, hay predisposición de las instituciones, esperamos pues que acá ese pesimismo y esa manera tan negativa de actuar de ciertos personajes no perjudiquen el buen desenvolvimiento de todas estas relaciones que se están dando, ¿no? Uh-huh. Ahora estamos viendo que los presidentes, yo tengo conocimiento, ¿no?, al respecto, que el gobierno ya está predisponiendo dinero para invertir aquí en el puerto de Hilo, en la modernización del puerto de Hilo, ¿no? A propósito del tema de Napo, el último embarque que hubo de la carga boliviana, vamos a la pausa, perfecto, volvemos rápidamente y conversamos, seguimos conversando con el ingeniero Carlos Melo en Albarte de Codelpi sobre esta política del gobierno de Perú y Bolivia para con el tema de los proyectos anunciados en la reciente y última visita de ambos mandatarios. Volvemos rápidamente. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Expresión. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión, comunicando la verdad. Moquegua, lo que tanto esperabas. Navega ahora a mayor velocidad y estabilidad con nuestro internet ilimitado al mejor precio. Contrata el paquete Duo y disfruta hoy navegando con la mayor velocidad que solo te ofrece nuestro internet ilimitado. Cable Club, somos como tú. Estamos ingresando a este último bloque de programa con el ingeniero Carlos Melo en Albarte de Codelpi, este tema de las políticas de comercio de los gobiernos de Perú y Bolivia tras la última reunión de mandatarios. A propósito, nos comentaba el ingeniero Melo el tema del puerto de Hilo. Es cierto, se está ya designando presupuestos para mejoramiento del terminal de Enapu, pero con ello también nos lleva a el tema de que ANCPB Bolivia hace poco hablaba de una primera importación que se tiene por la zona. ¿Cómo están siguiendo ustedes este tema?
Mira, hay predisposición de las instituciones de Bolivia como ACPB para apoyar toda iniciativa que sea utilizar el puerto de Hilo como una alternativa al comercio marítimo boliviano, ¿no? Esa es la primera, digamos, institución que está involucrado en, y está, ha tomado como iniciativa esta propuesta, ¿no? Los empresarios bolivianos privados, por otra parte, también están viendo esta posibilidad, unos en coordinación con la CPB Bolivia y hay otros que quieren trabajar, digamos, por su cuenta en esta propuesta, ¿no? De los dos, nosotros no tenemos que hacernos problemas, tenemos que trabajar con las dos propuestas. Ya ellos en el camino poco a poco se irán uniendo para trabajar en forma conjunta y trabajar eficientemente. Hay este movimiento de carga que llega ahora último, que ha sido aprovechado porque en el puerto de Arica no se lo pudo atender y en vez de que vaya al puerto de Iquique, por gestión de la SPB y en coordinación con los dueños y en APU, se ha derivado al puerto de Hilo, que le está dando ya un movimiento, está generando mano de obra y esperamos así como este cargamento que ha llegado poco a poco vaya aumentando el movimiento portuario de parte de carga, tanto de entrada como de salida, ¿no? Actualmente se está coordinando con empresarios bolivianos para la carga de exportación, soya, cebolla que ellos exportan y otros productos que Bolivia exporta. Entonces, esto nos da la posibilidad también a nosotros de que con el tiempo podamos tener una relación comercial con ellos, de repente poniendo acá plantas para darle un valor agregado y comercializar estos productos bien en el mercado local, como también para importación. El tema de transportes mueve al mundo definitivamente, pero hoy tenemos a un ministro de Transportes y Comunicaciones que es conocido, Elmer Trujillo. ¿Qué insistir ahí, incidir en este caso? Mira, justamente estamos buscando tener una reunión con él para poner en autos todo lo que hemos actuado hasta ahorita, todas las reuniones que hemos tenido con empresarios de Bolivia y de Brasil también, ¿no? Y ver de que comunguen ideas de manera tal que se lleven a cabo pues las propuestas que se tienen de modernizar el puerto de Hilo y crear una infraestructura que vaya acorde al movimiento que va a tener que se va a dar acá en el puerto de Hilo y se trabaje con eficiencia como ellos quieren. La propuesta de los brasileños y bolivianos es que quieren tener un buen servicio acá en Hilo, dado de que ellos exportan alimentos. Al exportar alimentos se les puede malograr, claro, un cuidado especial. Un cuidado especial ahí. Entonces, pero ahí implica, Carlos, el tema del gobierno, inversión en ENAPU, mejoramiento, ampliación, nuevo puerto, ¿qué información se hay maneja? Muchas propuestas al respecto. Ellos quieren participar invirtiendo acá en el puerto, no solamente en el puerto, sino también en la ciudad, para que no haya un impacto negativo dentro de la sociedad, ¿no? Quieren ver la forma cómo hacer esa inversión, ¿no? No solamente, como digo, en el puerto, sino también dentro de la ciudad, en infraestructura que pueda tener la ciudad para que no se vea perjudicada con el movimiento del transporte. Entonces, ante esas propuestas es que se está buscando esta reunión que te estoy diciendo y esperamos que se llegue lo más pronto posible para ver de darle pues la oportunidad y de todas estas posibilidades que tiene, ¿no? Bien, hay temas interesantes. Carlos, no quiero dejar de lado y aprovechando este momento, porque son pocos, digamos, los que están en esta perspectiva de sacarle provecho, entre comillas, a las políticas que pueda tener la inversión, el comercio peruano y boliviano para hacer realidad esta conectividad de posibilidades de desarrollo. Pero sin embargo, mucho tiene que ver la otra parte de los actores políticos. Y en ese marco, ¿qué perspectivas? Porque estamos en un proceso electoral y que definitivamente ahí también nos va a tener enmarcados. ¿Y a quién le vamos a dejar en manos de nuevas autoridades todo lo avanzado? Justamente, lo que tiene que trabajarse en estos 3 años, y como nunca tenemos un marco político dado a pedir de boca, digamos, para la zona sur, no solamente están el presidente y el ministro de Transporte conocido de nosotros, sino también hay funcionarios que son de acá del sur, son de Moquegua, ¿no? Que conocen el tema y pueden facilitar
digamos, la gestión al respecto de todos estos, todas estas propuestas. Nosotros debemos aprovechar este tiempo que queda de 3 años, por eso que no debemos perjudicar el buen desarrollo del gobierno con paros que lo conlleven a distraerse de estos temas principales que van a generar un desarrollo sostenible y un movimiento económico estable acá en el puerto, principalmente en el puerto, porque es en toda la Macrosur. Entonces, de manera tal que este gobierno sea un gobierno eficiente en estos 3 últimos años y también se pueda aprovechar todo, digamos, lo que pueda ganar políticamente el presidente Martín Vizcarra, porque él todavía es joven, claro, y puede postular en unas próximas elecciones nuevamente al cargo de presidente, de manera tal que de repente es nuevamente reelegido, ¿no? Debemos buscar que ahora se firmen los convenios en estos 3 años, convenios internacionales, de manera tal de que haya continuidad en la siguiente gestión que venga, ¿no? El nuevo presidente que llegue, ¿no? Sí, eso es lo que debemos buscar nosotros ahorita. Ajá, ¿no? Coincido mucho en eso, Carlos, pero me preocupa porque hoy vemos tantos candidatos que salen de la nada. ¿Y cómo hacemos? Porque ellos, hay que incluirlos, hay que jalarlos aunque sea de la oreja y sentarlos, señores. Esto se está avanzando. Bajo esa perspectiva, ¿ustedes qué plantean? Porque aquí no se trata también de que quiero ser candidato y punto, sino de conocer nuestra realidad en todos los aspectos, no solamente en quedarnos aquí en las 4 paredes. ¿Están monitoreando, viendo esa posibilidad de sentar quizás más adelante a todos los candidatos y exponer esos temas? Sí, justamente el CODELPI, una de las propuestas y la que vamos a trabajar ahora es traer profesionales idóneos para estos temas políticos y explicarles cómo se debe actuar un alcalde, cómo el accionar de un presidente, claro, regional, exacto, ¿no? Y explicarles los temas de gran envergadura, tanto de la ciudad, del puerto de Hilo, como también de la región, principalmente, y cómo deben enlazarse a nivel Perú, ¿no? Uh-huh. Sobre eso es que vamos a trabajar. Vamos a invitar a toditos los candidatos, ¿no? Espero que asistan y vamos a pasar lista y lo vamos a dar a conocer en todos los medios de comunicación, principalmente en el tuyo, para que la población sepa el interés que tienen estos políticos, ¿no? Sacar adelante nuestra región, nuestra provincia. Pero, ¿no?, y que estas elecciones sean diferentes, ya no el callado, no el mudo, el que hable, el que proponga, el que genere el que cumpla, diagnósticos, ¿no? Exacto, pregunta. Claro, entonces eso es lo que se trata, hacer públicas sus propuestas, de manera tal que el compromiso que tengan, pues, no sea un compromiso de boca nomás, ¿no? Como era el político antiguo, ¿no? Claro. Entonces, ya no podemos caer en ese tipo de artimañas de los políticos. La gente de Hilo es bien preparada, yo pienso que no se va a dejar engañar, pero tenemos que impulsar a todos estos nuevos políticos que hay para que hagan una buena labor, ¿no? Y eso es lo que se trata, y eso es lo que queremos hacer en el CODELPI, darles instrucción de manera tal que se vean involucrados ya en toda la problemática, inclusive queremos que participen tanto el gobernador regional como el alcalde de la provincia de Hilo para que les expliquen lo que han hecho en su gobierno y qué es lo que querían hacer a futuro, ¿no? Uh-huh. De manera tal que haya una continuidad en el trabajo. ¿Para cuándo están proyectando posibilidades, quizás, de fechas? Mira, en esta próxima reunión que vamos a tener en el CODELPI, vamos a definir las fechas, pero ya tenemos al menos los profesionales que pueden venir a darle la charla. Pero sí, si se apunta ese tema, sí, sí tiene que ser. Se tiene que hacer ese evento. Ajá. Y como te digo, es especialmente para los políticos y los que quieran asistir también, pues, ¿no? Claro, pero ojalá que al final no terminen, pues, con un picante de puente o chicharrones de algunos políticos. Sí exactamente, no comprando votos de esa manera, que me parece que es un insulto para la población, ¿no? Es tremendo tema, Carlos, muchas gracias. Y sí, hay perspectivas buenas, interesantes, no hay que distraernos en el tema, coincido contigo. Hay que comprometer a las nuevas autoridades para la continuidad de estas posibilidades. Hilo y la región Moquegua está en un marco espectacular hoy por la mirada del país, porque hay un gobierno, queramos o no, es el presidente de todos los peruanos, pero es de esta zona. Carlos, en la parte final, quizás agradeciendo por esta participación aquí en Tribuna Democrática. Sí, bueno, que no, nosotros como instituciones, el CODELPI, como también la Cámara de Comercio, Agenda Hilo, estamos trabajando en este tema. Hay cosas que todavía no podemos decirlas,
pero se está avanzando a pasos agigantados. Esperamos pues que no haya, de parte de nuestra provincia de Hilo, al menos no haya problemas como los que están habiendo actualmente con ciertos paros que se anuncian y todo esto, que van a perjudicar el buen desenvolvimiento de todas estas propuestas. Más bien trabajemos en que todo se agilice y se dé de manera tal que muy pronto tengamos acá anuncios importantes de parte de los presidentes, ¿no? Gracias. El ingeniero Carlos Melo de Albarte estuvo con nosotros, titular de Codelpi, para con estos temas interesantes de las políticas internacionales, tanto de Bolivia y de Perú, para con la zona sur. Gracias. Nos encontramos en el próximo programa de Tribuna Democrática los fines de semana aquí en Telesur, canal regional de noticias. Permiso. We'll be right back.